Hola compañeros, este es más un programa diálogo con el Centro Perry. Como ustedes saben, este es un terreno, es un área para intercambiarmos ideas con absoluta libertad. Y esto también nos hace responsables por las ideas que aquí circulan. Lo que quiere decir que las organizaciones de que eventualmente hacemos parte no son responsables por ninguna de las ideas que aquí están intercambiadas. Hoy tenemos un programa especial. Tenemos el orgullo de recibir entre nosotros aquí el profesor Abraham Lowenthal. Yo me recuerdo al profesor Lowenthal desde mucho tiempo cuando yo estaba en el Woodrow Wilson Center, de cómo su nombre era recordado allá con tremenda respeto, con tremenda admiración. Gracias. Y como realmente lo que comenzó el programa de Latinoamérica en Woodrow Wilson International Center for Scholars, que es una institución también de renomadísima, y que tuvo tanto un papel tan importante en promover las ideas, y particularmente ideas con relación a América Latina, y particularmente con el tema de las transiciones de los gobiernos militares en la región, de muchos países bajo gobiernos militares, para que desde ahí se imaginase que democracias podrían surgir en momentos en que, hoy en día es fácil hablar de esto, pero en la época era un tema que hasta mismo hablar de esto era algo preocupante, era algo que era prohibido. Y después de este proyecto original que tú comenzaste, realmente el proyecto de transiciones, quizás contando, como usted mencionaba, con la serendipia de tener aquí en Washington algunos de los académicos que mucho tiempo después, sin lo saber, se tornarían políticos importantes, presidentes, líderes de estos países. Y esto generó un proyecto interesantísimo. Entonces quisiera comenzar esta nuestra plática hoy, que tú nos contaste un poco sobre estos primeros momentos de su vida académica y de su vida aquí como creador de este programa, en el programa latinoamericano en Woodrow Wilson, y particularmente el tema de las transiciones, cómo esto llegó a su mesa, cómo se comenzó este trabajo. Bueno, antes de nada quisiera agradecerte la invitación a participar en este programa de diálogos. Yo soy un firme creyente en diálogos, en el intercambio de ideas de gente que no tiene que pensar igual, que tienen distintas perspectivas, pero que siempre compartan el objetivo de entenderse y saber cómo se puede ver el mismo problema desde distintos ángulos. Entonces, en ese sentido, tuve la iniciativa hace años ya de proponer la creación en Washington de un centro interamericano para estudiar desde distintas perspectivas ciencia política, historia, sociología, economía, cultural, literaria, etc., las realidades cambiantes de América Latina, y mostrar en Washington lo interesante que es América Latina y lo importante que es, invitando a gente de la región y también ofreciendo a gente de la región un conocimiento mejor de cómo funciona Washington y Estados Unidos. Entonces, cuando propuse esta iniciativa de crear un programa sobre América Latina en el Woodrow Wilson Center, una de las primeras cosas que hice después de tener la aceptación del director del Woodrow Wilson Center de crear un programa de este tipo, yo pensé en crear un consejo académico de mucho nivel para trabajar estrechamente conmigo en desarrollar el programa. Y así es que logramos persuadir a Albert O. Hirschman, que fue el sabio de sabios en cuanto a América Latina, economista de origen alemán, de presidir un consejo académico. Y con el apoyo de Albert Hirschman, logramos la aceptación de 8 otras personas, un consejo de 9. Una mayoría de América Latina, 4 de Estados Unidos y 5 de América Latina. Fernando Enrique Cardoso, Guillermo O'Donnell, quizás el politicólogo más importante de la región. Leslie Manigat, que llegó a ser presidente de Haití.
Olga Pellicer de Brody de México y Ricardo French Davis, el economista de CEPAL en Chile. Y así es que comenzamos en este primer año, 77, con un programa dirigido por un norteamericano con experiencia en América Latina bajo el consejo de un gran grupo de gente, la mayoría de América Latina, que fue para este momento algo sin precedente. O sea, las instituciones norteamericanas controlaban los norteamericanos, pero la idea fue precisamente cambiar esto. Entonces, el consejo se reunió dos veces al año. Se reunía en este castillo rojo de Smithsonian. No tenía el lujo del Reagan Building. Exacto, en esta época. Sí. Pero un gran lugar. Sí. Entonces, en una de estas sesiones, O'Donnell y Cardoso viajaron juntos de Brasil a Washington para participar. Y en el vuelo hablaron de la conveniencia de analizar desde el punto de vista del análisis político las perspectivas y posibilidades para buscar una salida de la fase autoritaria de América del Sur. En ese momento había en América del Sur solo dos países, Colombia y Venezuela, con gobiernos democráticos. Los demás países de América del Sur, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, etc., con gobiernos militares autoritarios. Entonces propusieron a Hirschman y a mí si el Wilson Center podría organizar un proyecto de este tipo. Y trabajamos juntos, incorporamos a Lawrence Whitehead, un gran amigo de Oxford, y hicimos ese proyecto, que fue un proyecto de tres años, analizando transiciones del autoritarismo, perspectivas para democracia. Y se decía, incluso en el Wilson Center había gente que decía, este es un proyecto muy idealista, un proyecto de wishful thinking, ¿no? De desear una cosa que no es. Entonces, en mi primera presentación del proyecto en público, yo dije que hay gente que dicen que este es un problema de wishful thinking. Yo lo veo de otra manera. Yo lo veo como un proyecto de thoughtful wishing. O sea, dirigido por normas, la norma democrática, pero con una metodología analítica, no de simple deseo, sino de analizar cómo se puede salir de los gobiernos autoritarios. Y eso fue el proyecto de transición, que llegó a ser muy influyente en el mundo académico y ha sido leído en Corea, en África, en distintos sitios. Entonces, pasamos de muchos años en Washington, primero dirigiendo el programa de América Latina, el Wilson Center, después en el Wilson Center, comenzando un proyecto que después sacamos de la institución del Wilson Center para hacerlo independiente, que es precisamente el diálogo interamericano, sí. Que también fue una iniciativa mía y que es muy exitosa, con el gran liderazgo ahora de Michael Shifter. Entonces yo sigo participando en estos programas, pero he hecho otras cosas en la vida. Y recientemente me he dedicado con Sergio Vitar, que fue un fellow del Wilson Center y un miembro del diálogo interamericano, y la única persona en la historia de Chile que ha sido miembro del gabinete en tres gobiernos distintos en Chile. Entonces, con Sergio hemos hecho este proyecto sobre transiciones a la democracia, analizando los casos pasados, incluyendo no solamente en América Latina, sino en África, Asia y Europa, para entender qué se puede aprender en las circunstancias actuales, ya sea en América Latina, Venezuela, otros, o en Medio Oriente, o en Asia, Myanmar, etc., para aprender la historia. Tercer, el blueprint que se diseñó en la época anterior, ahora se expande mucho para mirar cómo se puede también entender los otros procesos. Y esto se ha hecho, resultó en este libro. Así es.
Sí, que acabó acaba de salir en diferentes idiomas, ¿entiendes? Ha salido ya en español, Galaxia Gutenberg, está en Amazon, francés, árabe, holandés y burmese, o sea, el idioma de Myanmar. Y estamos en una conversación para ver las posibilidades en otros idiomas, en países en que ese tema es interesante. Que nuestros compañeros de lengua española, hispánica, pueden fácilmente ahora también debruzarse sobre estas experiencias que están ahí. Sí. Y el libro está, la pieza de resistencia del libro está sostenida en diálogos, en entrevistas que se han hecho con líderes, ¿no? Sergio Vitar y yo hicimos entrevistas con 13 líderes en 9 países, en Ghana y Sudáfrica, en España y Polonia, en Indonesia, Filipinas, Chile, Brasil y México. Nuestra entrevista con Ernesto Zedillo en México es la única entrevista que ha concedido el presidente Zedillo hasta ahora sobre su papel en la apertura del sistema político mexicano, de un gobierno basado en un partido único, en elecciones competitivas, pero que el único partido realmente dominante siempre ganó. Entonces, es la única entrevista que ha conseguido. Hemos tenido entrevistas con expresidentes, o en el caso de Polonia, en un caso, un primer ministro, de todos esos países, que todos han hecho transiciones de gobiernos autocráticos, autoritarios, hasta gobernanza democrática, con elecciones libres y competitivas, con sujeto el gobierno al imperio de la ley y el contrapeso de distintos poderes judiciales y legislativos, y con libertades fundamentales de expresión, de asamblea y otros que son fundamentales para el concepto democrático bien entendido. Entonces, fue una experiencia de la vida realmente. Viajar con Sergio, que es gran persona, después de prepararnos cuidadosamente para las entrevistas, tuvimos un asesor país por país, Fran Hagopian sobre Brasil, por ejemplo, o Genaro Arriagada en Chile, o Soledad Loaiza en México, que nos ayudó en, primero, pedimos un paper de cada uno de ellos, que en su última versión es un capítulo introductorio a la entrevista sobre la transición en X país. Después pedimos a cada uno de ellos recomendar 1,000 páginas de lectura a nosotros para prepararnos bien para las entrevistas. Entonces hicimos nuestro homework y así es que logramos prepararnos para entrevistas que fue una experiencia impresionante. Preguntar directamente a gente que han tomado decisiones difíciles y importantes, ¿cómo pensaron? ¿Cómo vieron el problema frente a ellos? ¿Qué estrategia tenían? ¿Cómo reaccionaron a sorpresas? En varios de estos países, por ejemplo, había muertes no esperados a que tenía que reaccionar. Pensamos en Tancredo Neves en Brasil, elegido presidente al final, un civil elegido presidente por elecciones, y no logra cumplir ni a inaugurarse. Tuvo un tremendo impacto, sí. Un tremendo impacto emocional inclusive. Sí, claro. Entonces, en varios casos, cosas semejantes. Y entonces, aprendimos que hay retos previsibles y recurrentes en el proceso de transición, que entendiéndolos bien, uno podría decir a un joven líder político en Venezuela o en Myanmar o en cualquier país, mira, prepárense, porque estos retos van a surgir. No puede ser que no son todos visibles ahora, pero son inherentes en el proceso de transición de un sistema a otro. Así es que prepárense. Y entonces, ver si hay algunos principios que salen a la vista para poder manejar bien una transición. En nuestra entrevista con Felipe González de España,
un hombre impresionantísimo. Realmente, él tiene un don de entender cómo se hace política, que no solamente en España, sino en varios países donde él tiene mucho conocimiento, en América Latina, en Noráfrica, Medio Oriente, los países de Europa. Entonces, después de una entrevista en que él mostró una capacidad impresionante de análisis y de práctica, le hice la siguiente pregunta, le dije: mire, usted personifica cualidades de liderazgo político y usted obviamente entiende estas cualidades y, en distintas culturas, etc. ¿Cómo, de dónde llegan estas cualidades? ¿Son natos? ¿Es una cuestión genética o se aprende? Y si se aprende, ¿cómo? Entonces él dice: no, he pensado bastante sobre este tema. He conversado incluso con el expresidente Clinton. Yo diría que no son natos, son aprendidos. ¿Cómo se aprenden? Se aprenden a través de la práctica. ¿Cómo se aprende en la práctica? Se aprende aplicando principios generales y viendo cómo aplican estos principios generales abstractos a realidades empíricas diferentes en cada caso. Y usted me preguntará, ¿de dónde vienen los principios generales? Y mi respuesta es, vienen los principios generales de la narrativa de experiencias previas. Esto es precisamente lo que hace este libro, es hacer la narrativa de experiencias previas en 9 países, en 4 continentes, y sacar principios generales que pueden servir a gente que ni había nacido cuando estos grandes líderes hicieron su gran contribución. Y hay en ciertos países y en ciertas partes del mundo, incluso en Washington mismo, hay actualmente círculos pesimistas que dicen: bueno, hacer la democracia es difícil, y quizás fue más fácil en Chile y en Polonia y en Sudáfrica, pero es muy difícil ahora en Venezuela o en Cuba o en distintos países del mundo. Una de las cosas que uno llega a entender a través de estos casos es que es mito que eran casos fáciles. Cada uno de estos casos fue difícil, imprevisto, de ninguna manera inevitable. Tú has vivido la experiencia brasileña personalmente. Eso fue un proceso largo, con ups and downs, con distintos vaivienes, y tomó su tiempo. Entonces yo, por ejemplo, en la entrevista con Cardoso, de Brasil, si me permite. Sí, claro. Él habló de que el gran movimiento para directos ya, direct elections, elecciones directas, cientos de miles de personas en las calles, presionando, mucha presión social, movilización social. Él fue uno, no único, pero uno de los líderes de la oposición que pensaron: no vamos a llegar a nuestro objetivo así. Si seguimos con esta gran presión, más y más, el gobierno militar va a tener que reprimir, porque no van a tomar el riesgo de unas elecciones completamente abiertas, libres, directos. No quieren. Entonces van a reprimirlo y vamos a tener marcha atrás. Mejor aceptar sus reglas del juego, el tipo de elecciones que ellos quieran, y hacer un círculo grande alrededor de su fortaleza y esperar a que algunos salen a encontrarnos. Curiosamente, la gente del Partido de los Trabajadores y de Dilma, que acabó de ser impeached por un proceso, claro, en Brasil, está clamando exactamente por directas ya, de nuevo. Sí. Y la visión de Fernando Henrique es impresionante en la época, porque tener esta paciencia
Porque en verdad cuando se votaba esta enmienda institucional que podría generar una elección directa, podría resolver más rápido el problema de la transición. Pero sin embargo los riesgos de una reversión del proceso eran mucho más presentes. Sí. Muy interesante. Quiere decir, entonces el lector, a pesar del libro estar orientado por estas entrevistas, el lector tiene una visión comparada. Tiene la oportunidad de hacer un análisis comparado de las diferentes experiencias y sí. Llegar a estas conclusiones que tú mencionaste. Tenemos dos capítulos finales al libro, comparativos. Uno, un capítulo es por una experta en el papel de las mujeres en la democratización, la profesora Georgina Whelan de la Universidad de Manchester en Inglaterra. Pedimos a ella hacer entrevistas con activistas femeninas y feministas en los mismos nueve países para ver la actividad de las mujeres, porque ninguno de los 13 líderes era femenina. 51% de la población en estos países son mujeres, pero en la categoría de que queremos, exitosos transformaciones de autoritarianismo a democracia en este periodo, no, Corazón Aquino de Filipinas hubiera sido magnífico para entrevistar, pero murió. Entonces no había realmente casos. Sí. Pero Bachelet viene un poco después allá de la transición. Sí, bueno, exacto. Instalada. Sí, entonces hay este capítulo comparativo y hay otro capítulo de Sergio Vitar y yo, en que tratamos precisamente de sacar principios generales analíticos y también de sugerencias prácticas para políticos y para gente en sociedad civil y para distintos actores, incluyendo la comunidad internacional. La comunidad internacional jugó un papel importante en la mayor parte de esas transiciones que estudiamos, pero también la comunidad internacional, por ejemplo, Estados Unidos, específicamente el gobierno norteamericano, hizo un esfuerzo para imponer la democracia en Irak. Completamente inútil y contraproducente lo que hizo el gobierno norteamericano en este caso. ¿Por qué? Porque no tomó ninguna lección interesante la experiencia de estos casos exitosos. La participación internacional tiene que ser invitada por nacionales que tienen una estrategia para movilizar apoyo internacional según una estrategia local, no para recibir imposición, sino para movilizar. Entonces, todos estos y otros principios salen de la conclusión final del capítulo. Como dije antes, ya hay una versión en castellano publicado con el título Transiciones Democráticas, Enseñanzas de Líderes Mundiales, que publicado por Galaxia Gutenberg y disponible en Amazon. Qué bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa Diálogo de hoy, Abe, de hoy, y no quisiera dejarlo ir sin... Perdón, ¿qué número este libro de tantos que tú has publicado, editado en tu carrera tan fantástica? He publicado tres libros en que yo escribí todas las palabras del libro, y hay algunos 15 libros más en que he sido el compilador, invitando a otra gente a contribuir capítulos, contribuyendo un capítulo yo a cada uno de estos libros o dos. Y esto es el único libro de entrevistas que he hecho. Y como dije, hablo de yo, pero el proyecto es realmente un proyecto completamente conjunto con Sergio Vitar, el destacado líder político y intelectual chileno. Pues quisiera de nuevo agradecerlo por esta oportunidad. Seguramente este libro puede ser encontrado en Amazon, también en español, como vimos. Será una buena oportunidad de nosotros. Toca en este tema que estamos aquí tan interesados en avanzar, que el tema de gobernanza y gobernanza de defensa, cómo esto implica, cómo esto interfiere en la defensa. En una frase, quisiera
pedirle una contribución a nuestros jóvenes que nos escuchan mucho en la región. Yo me considero así, usted un poco como los dinosaurios, que estamos allá casi que en extinción en esta cosa, particularmente los cientistas políticos que se dedican a este tema en América Latina y este libro que ahora expande para el mundo. ¿Qué mensaje tú podrías dar a un joven iniciante que está hoy, un académico que está mergullado en la ciencia política, que yo leí hace poco en New York un artículo de Andrew Solomon sobre qué mensaje se puede dar a los jóvenes de hoy que están iniciando una carrera para llegar al final con tanta producción académica, tanto respeto como tú tienes? Voy a decir dos cosas breves. Primero, en relación a este libro, hicimos una pregunta muy semejante a la mayor parte de los entrevistados, o sea, ¿sí? Consejo para un joven líder político en que quiere hacer la democracia en su país. Entonces, las respuestas en el libro a esta pregunta son muy interesantes. No estaba combinado, sí, no estaba sí, arreglado. Sí. Esto. Pero yo recuerdo, por ejemplo, Ricardo Lagos hizo una magnífica respuesta a esta pregunta, etc. Después, la pregunta fue... consejo mío a jóvenes que quieren tener carreras en este campo. Entonces, yo diría lo siguiente muy brevemente. Primero, desarrollar la capacidad de hacer buenas preguntas es quizás más importante al principio que saber cómo llegar a respuestas adecuadas. Las preguntas son claves. Yo vengo de una transición familiar de rabinos y puede ser que este es en mi DNA de hacer preguntas, porque los rabinos usan esta técnica de hacer preguntas para llegar a respuestas. Digo esto porque en ciencia política moderna, como está practicada no solamente en Estados Unidos, sino en muchos países del mundo, hay un afán de ser muy riguroso, tener datos muy confiables, específicos, cuantitativos, y entonces contestar preguntas que son mucho más fáciles de contestar porque hay datos. A veces las preguntas más importantes no se prestan a respuestas cuantitativas. Sí, ¿cómo hacer una transición de gobierno autoritario a gobierno democrático? No se puede contestar cuantitativamente, pero puede ser más importante para la vida práctica de los ciudadanos que muchas de las preguntas que se contestan en las revistas y libros de ciencia política. Yo diría una segunda observación. En la vida he llegado a entender un doble principio que ha aplicado a mi vida, estoy casi seguro que ha aplicado a la tuya, y aplica a lo que está en el contenido de este libro. ¿Qué es eso? La mayor parte de las oportunidades en la vida, oportunidades, tanto profesionales como personales, y yo diría políticos también, son resultado de serendipity, de suerte, de coincidencia. Pero la serendipity, la suerte, pasa a los que están preparados para verlo y actuar. Entonces, no es simplemente cuestión de suerte, porque hay que tener la preparación y la capacidad para hacer algo. Pero es importante saber que uno no puede planificar todo. Tiene que estar alerta para ver dónde hay oportunidad de hacer algo importante y después poder avanzar tratando de resolverlo. Muchísimas gracias, Ed Laventau, por estar con nosotros aquí hoy. Es realmente un honor para nosotros tenerlo aquí. A nuestros que nos escuchan, nuestros compañeros que nos escuchan, siempre invitamos a reaccionar a estas lo que escucharon. Nos manden sus emails, compartan con nosotros en nuestra comunidad de práctica. Y siempre les recordamos a mantenerse acompañando nuestros diálogos con el Centro Perry. Gracias por su atención. Gracias. Muy obrigado.
Es un gran placer. Muchas gracias.